Hoy toca recaudar, muchachos. Tommy, tú conduces. Polly y Sam se ocupan del resto, coser y cantar. Hoy serán pocas paradas. El mes pasado el motel nos dejó a deber. Así que cobradle los intereses. Por supuesto, jefe. No uséis la fuerza a no ser que no haya más remedio. Nuestros clientes deben entender el valor de nuestros servicios. Y cuando os miren, verán a su ángel. A su ángel de la guarda. Que sea Morello el que parta piernas. Tenemos más clase. Pero si nos deben, tendrán que pagar. Nos ocuparemos. Pídele a Ralphie un coche. Vale, jefe. Ah, Vinny ha dicho que tiene algo para ti, Tom. Primero ve a verle. Fijo que quiere contarte alguna batallita sobre cómo se cargó a un tipo hace 20 años. Muchachos, tened cuidado, ¿de acuerdo? He hablado con Biff y me ha dicho que Morello sigue cabreado por los coches. A ti te quería ver. En cuanto vi esto, pensé en ti. ¿Sabes usar una pistola? En la feria he disparado alguna. Bueno, eso no cuenta. Apunta al objetivo aquel. Buena postura. Bang. Le volaste la sesera. Vale. A ver cómo recargas. Vale, abre la recámara y todo listo. Vale. Y por último, escóndela bien. Métela en el cinturón. Todo listo. Y recuerda, en un tiroteo, cúbrete y no te cagues encima. Gracias, Vincenzo. Te lo agradezco. Solo Frank y el jefe me llaman Vincenzo. Para ti, soy Vinny. Te tiene recaudando, ¿verdad? Apretándoles las clavijas a la gente. Sin importar el día o la hora. Sabe exactamente cuánto nos debe toda la ciudad. Está todo en el registro. ¿Sabes abrir uno de estos, Tommy? Un codazo y para adentro. Fácil. Y yo he hecho la tarde entera para repararla. Mira. Y... aprende. Eres todo un mago, Ralphie. Vamos, Tommy. A ver qué sabes hacer. Bien, lo has pillado. Eso es. Que tengáis un buen día. El primero es Al. Regenta la panadería de Longman Street. ¿La conoces? Sí, la conozco. ¿Otra vez tarde? Eso parece. Ah, una pena.
aquí es. Hoy dedícate a aprender, Tom. Si todo va sobre ruedas, es muy fácil. Pero si dan guerra, a veces hay que improvisar sobre la marcha. Claro. Tú fíjate en mí. Sam, Polly, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Y la pequeña Julia? Ya no es tan pequeña. Cada vez es más revoltosa, como su abuela. Me alegro de oírlo, Al. De veras. ¿Y bien? ¿Cómo va todo? ¿Algún gamberro te ha dado problemas? No, no. Ninguno. Entonces, ¿tienes el dinero? Lo tengo atrás, en la trastienda. Iré... Tommy se encarga. Tú quédate donde te veamos. Ha sido un mes muy complicado, Sam. Me preocupaba no tener suficiente. Al, sabemos que nunca nos ocultarías nada. Pero es bueno que te preocupes. Si no pagas, ¿cómo podemos protegeros a Julia y a... ¿Y el dinero? ¡Infami! ¡Fitusi! ¡Voy ci succhiate il sangue! ¡Encima de la mesa! ¡El sobre marrón! ¡Via di qui! ¡Lasciateci in pace! Lo tengo. Nos vemos el mes que viene, Al. Avísanos si necesitas algo. Cualquier cosa. Claro, Sam. Desde luego. Dale recuerdos a tu madre, ¿vale? Bueno, siguiente. El local del viejo Eugene. La tienda de porcelana de Tallow. ¿Aún no ha muerto? Poco le falta. Ha delegado en su sobrino. Tom, el tipo que regenta el siguiente sitio no se llama Eugene. Es chino. Pero suena muy parecido a Eugene. Por eso le llamamos así. Polly le estampó la mollera contra el mostrador en el... 27, creo. Sí, fue tronchante. Después no hubo más problemas. Si te fijas, aún verás la sangre. Ese desgraciado no ha logrado limpiarla. Controlamos a algunos de estos tipejos para recordarles a las bandas de Chinatown que la ciudad es nuestra. Pero no conocemos al sobrino de Eugene. Tal vez haya que recordárselo. Esta déjamela a mí, Sam. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Se va a encargar él solo? Sí, cuando Polly está algo mosqueado, prefiere desahogarse por su cuenta. Tú deja que se ocupe de todo. Es así. A veces lo notas en su tono de voz. De vez en cuando necesita su ración de lobo solitario. Le hace feliz. Vaya, el sobrino de Eugene lo va a pasar muy mal. Cuando Polly empieza, no para. Un día fuimos a apretarle las clavijas a un sastre de Holbrook y el tío acabó en una silla de ruedas. Disculpe, lo siento. Aquí viene. Es muy rápido. Ha
Arranca antes de que llegue la poli. Al motel, a por Bill. El sobrino de Eugene nos pagará la próxima semana. Con intereses. ¿Cómo está? Está bien. Y el mostrador. Bueno, se ha manchado de sangre. ¿Cuánta sangre? Nada que no pueda limpiar cuando consiga levantarse. ¿Quieres acompañarnos otra vez, Tom? Te va a tocar escuchar a chinos despotricar porque no paran de limpiar sangre de los mostradores. Sí, no parece tan difícil. ¿Difícil? ¿A qué te refieres? A ver, vosotros lo hacéis con naturalidad. No veo por qué no iba a hacerlo yo. ¿Cualquiera podría hacerlo? Oli y yo llevamos años en estas calles. Tú llegas y a las primeras de cambio, ¿crees saberlo todo? No me refería a eso, Sam. Tan solo llevas un día, amigo. Aún no has visto nada de lo que hacemos ni cómo lo hacemos. Sam, creo que deberías... No, Poli. Este mequetrefe llega y se cree un pez gordo. A los chulos como él, yo me los meriendo. Creo que deberías disculparte, Tom. ¿Disculparme? Me disculparía si no fuera porque estáis intentando no partiros el culo. ¡Casi lo tenías, Sam! ¡Lo tenías! Ya me llegaba el tufo que salía de tus calzones. No me lo has colado. La primera vez que Little Tony nos acompañó, se puso de rodillas antes de darse cuenta de que le tomaba el pelo. Tú lo has hecho mucho mejor que él. Dios, cómo odio las afueras. Tú odias todos los sitios. Sí, pero las afueras más que nada. ¿Por qué este lugar tan alejado está en los registros? Las afueras son el lugar más seguro para hacer tratos, jugar a las cartas y para casi todo lo que hacemos. Esperamos una gran bolsa de pasta. El tío nos la debe. De lo contrario, el jefe se cabreará. Sí, este sitio es una mina de oro. Los locales que generan más pasta a menudo son los que pasan más desapercibidos. Hace poco el motel sufrió un lavado de cara. Última parada del ron cubano antes de Lost Hell. ¿Lo traen hasta aquí? Así es. Y por eso es por lo que podemos venderlo tan caro. Las cajas llegan hasta el motel de Bill. Está bajo protección de Salieri, pero permite que las otras familias lo usen. ¿Hasta Moreno? ¿Para que haya paz? Sí. Además, está tan apartado que le está igual. Mientras todos salgan ganando, nadie va a alborotar el gallinero. ¿Soy el único que echa de menos las calles y las aceras? El aire libre no es lo tuyo, ¿eh, Pony? No le gusta nada. Ni interiores ni exteriores. La ciudad, las afueras... Odio esta zona. Esto me recuerda a una entrega de alcohol en campo abierto. Siempre acabamos enmierdados. Además, suele estar oscuro y hace un frío que pela. Por eso es bueno que nos acompañes, Tom. Para hacer todo lo que no le gusta a Poli. Un placer ayudar. Vale. Es aquí. ¡Por fin! Espéranos aquí, Tom. Volveremos en un periquete. ¡Ah! ¡Tom! ¡Tommy, me han dado! ¡Por Dios santo, Poli! Decidle a Salieri que este sitio es nuestro ahora, ¿capís? Y no volváis, o acabaréis peor que vuestros amigos. Venga por Sam, le van a hacer cantar. Hay que llevarte a un médico. ¡Puedo esperar! ¡Saca a Sam de ahí! Vale. Vale, tú aguanta. Se lo digo. Le diré que estoy hasta los cojones. ¡Venid aquí ya! ¡La siguiente! ¡Te
¡Está aquí! ¡Haré que sea rápido! ¡Id a por él! ¡Quitádmelo! ¡No vales nada! ¡Está recargando! ¡Estaban aquí y lo sé! ¡Id a por él! Te voy a dejar caos. ¿Es la primera vez que disparas? ¡Vamos a hacerle tragar todo! ¡Sangre! ¡Ha caído uno! ¡Voy a destrozar a ese tipo! ¡Va por mí! ¡Estoy seco! ¡Está recargando! ¡Hacerle tragar plomo! ¡Quitadme a...
Te han dejado hecho un Cristo, colega. Dios. Vamos. Te pondrás bien. Eres un cabrón duro. Mierda. Tiene el dinero, Tom. ¡Lo atraparé! ¡Isam! Está bien. Dentro. ¡Pues vea por el dinero! Lo que significaba implicarme. Debía haberme echado atrás. Pero no quería volver a ser un don nadie. ¿Y así es como un don nadie pasa de taxista a sicario de la mafia? ¿Casualidad? No lo sentí así. Había aparcado en aquella calle cuando Polly y San aparecieron. ¿Qué posibilidades había? Me sentí como si alguien nos estuviera cuidando. Si eso le ayuda a dormir por la noche, pero no deja de ser suerte. Un día te acuestas con la espalda reventada tras un duro día de trabajo en una ciudad que intenta machacarte desde el día en que te bajaste del barco, y al siguiente día amaneces con los bolsillos llenos del dinero sucio de Salieri y te crees por encima de todos. No era así. Salieri no controlaba la ciudad. Por cada dólar que se embolsaba, Tom Morello se llevaba 10. Tenía comprados a policías, políticos, jueces, y a los que no podía comprar, miraban hacia otro lado atemorizados. Tenía toda la ciudad bailando a su alrededor, eso es verdad. ¿Ha oído hablar de Joey Crackers? Sí, su nombre está en el expediente de Morello. Un boxeador, ¿no? Sí, ese mismo. Por lo que sé, Joey iba de camino al gimnasio. Seguro que soñando con ganar el cinturón. ¿Pero qué mierda? ¡Imbécil! ¿Crees que estás ciego o qué? ¡Qué desastre! Jesús, María y José, Don Morello, no sabía qué era. ¿Quién más lleva un coche de importación en esta parte de la ciudad, Joey? No. Bueno, yo lo siento, iba con mucho cuidado. ¿Ha sido culpa mía? No, señor. Es que nunca he tenido un accidente. Bueno, la reparación saldrá cara.
No la necesitará, señor. Si no hay pinchazo. La rejilla está algo abollada. Tengo un primo que... ¡Oh! Contado historias. Por lo que sé, Morello se llevaba un pellizco cada vez que Joey Crackers se subía a la lona. Sí, es cierto. Y aún así, Morello dejó al pobre ahí tirado en la calle, con el cráneo abierto. No me cuadra. Quizá el don sabía que Joey no tenía futuro, o quería asustar a alguien para que le pagara, quién sabe. Don Salieri lo achacó a que Morello pierde la calma cuando se enfada. ¿Tuvo otros encontronazos con los hombres de Morello? Nada serio. Durante un par de años la cosa fue tranquila. Hubo varias reyertas con gente que pretendía hacernos competencia, la rutina habitual. Tráfico de alcohol, dar protección y recaudar con los chicos, poca cosa. Pero no voy a mentir. Para mí era incluso casi divertido. Tammy, gracias por acudir tan rápido. Faltaría más, jefe. ¿Qué quiere? ¿Sabes lo de la carrera? Sí, sí. Polly y Sam apuestan por el chico local. Mike y Dan. Ese mismo. Es un buen chico, pero algo conflictivo, algo gafe con el dinero. Hace unos años Mikey vino a pedirme un préstamo. Quería unos neumáticos nuevos para competir allá en la cantera. Me encantan los bólidos, son mi pasatiempo. Resulta que... Mikey es una gran inversión. Ese chico no conocía la palabra derrota. Consiguió subir de categoría rápido y empecé a hacer apuestas por él. Al poco tiempo, lo que invertí ya lo había recuperado. Sí, según Sam, es favorito. Lo era. Ahuyentamos a sus rivales. Pero según Ralph, un fuera de serie ha llegado de Europa y correrá la carrera con un coche mucho más rápido que el nuestro. ¿Cuánto tenemos en juego? Un montón. Y no solo nosotros. Mucha gente del barrio acude a mí en busca de asesoramiento. Y también han apostado por el chico. Estaríamos ante otro jueves negro si pierde. Bueno, para todos menos Morello. ¿Estará apoyando al europeo? Ah, estoy seguro. ¿Y si le pasa algo al piloto? No doy con él. Morello lo ha puesto a buen recaudo. Además, si abandona o desaparece ahora, no valdrán las apuestas. Todos me acusarán de amañar la carrera. ¿Y qué hay del coche? Ahora lo pillas, Tommy. Ralph conoce a un guarda. Vas al circuito, coges el coche del europeo, se lo llevas a uno de nuestros mecánicos, lo ajusta y lo devuelves. Sin ningún problema, jefe. Sara, ¿me pones algo en cuanto estés libre? Descuida. ¿Tu padre te deja ir a la carrera? Más le vale. Parece que estamos recogiendo el bar entero para trasladarlo allí. Querrá asegurarse de que tenga una copa a mano cuando gane. Mira esta piltrafa. ¿Dónde te metiste anoche? Si estaba contigo. Adelántate, Tom. Yo me ocupo de este impresentable. Polly, te llevó a casa. Es verdad. Dios, menuda nochecita. Será para ti. Para esas fulanas, lo dudo. Son 5, 6... Buena cera, Tommy. Son 5, 6, junto con lo que hay tras la barra. Tommy, ya llega el gran día, ¿eh? ¿Has visto la carrera antes? ¿Cómo para perdérmela? ¿Crees que Salieri va a dejar que Morello le corte la racha? Para nada.
Tengo que enviarle un mensaje. Bueno, esta noche cogeremos su bólido y le haremos cositas. Mi amigo Bobby es el guarda. Por un dinerillo te dirá dónde está y hará la vista gorda mientras lo arrancas. Ya me cae bien. Claro. Luego hay otro tipo, Lucas Bertone. Entrégale el coche debajo del puente Giuliano y le hará, bueno, ajustes. Así la carrera tendrá más vidilla. Luego devuelvo el coche y Bobby podrá dejar de hacer la vista gorda. Pero debes darte prisa. Bobby acaba el turno a la 1:30 y el otro es un capullo. Hola. Si necesitas un sitio donde guardar los coches sin que nadie se los lleve, no dudes en usar el taller. Carlo por fin se dignó a vaciarlo. Gracias, bueno saberlo. ¿Eres Bobby? El mismo. Podemos ir en su coche hasta el taller. Está vacío. Los amigos de Ralphie son mis amigos. Siempre que tenga dinero. Mañana por la mañana empezará a venir toda la ciudad. Habrá alcohol de tapadillo y peleas. Cómo lo odio. Pantalla. Dime un sitio mejor que este para llevar a una dama este fin de semana. No me haga hablar. Si usted supiera. Vale, aquí es. Aquí está. Una carrocela serie C del 29. Una belleza. Es una pena. Si lo ven por la calle, a la pasma les picará la curiosidad. Si es que le alcanzan. Procure devolverlo de una pieza, ¿eh? Entonces, para la 1:30 debo volver antes del turno del otro, ¿no? Sí, es un capullo. Eso creo. Thank you.
Tommy Angelo. Lucas Bertone. Oh, ¿no es una preciosidad? No tenemos mucho tiempo. Ay, oye, que voy rápido. Tranquilo. Ahí estás. ¡Ya está listo! Gracias, Lucas. He de volver antes de que lo echen en falta. Trátalo con cuidado. Se va a portar mal. Oye, dile al señor Salieri que estoy disponible para estos encargos. Trabajo para mucha gente, pero con vosotros he a qué atenerme. Bólidos, huidas, lo que sea. Esperemos que su muchacho gane mañana. Por el bien de todos. Entiendo. Ten cuidado. Gracias a Dios. Todo listo. Lo dejaré en la estacada. Bien, larguémonos. Mañana es el gran día. Sam sale del servicio y yo rezando porque llevara el arma encima, porque no estaba seguro de si el camarero me iba a dar lo que nos debía. Y sus dos hijos se estaban acercando. Podía oír cómo crujían los nudillos y eran dos buenos armatostes de más de 2 metros. ¿Qué arma llevabas? Mi Mitchell.
¡Eso es! Al muy chiflado no se le ocurrió otra cosa que salir del baño y empezar a mear por todo el tugurio. ¿En serio? ¿No llamó a la policía? Nah, a veces hay que hacerles pensar que estás loco. Tom, acércate. ¿Eh? Voy, Frank. Tenemos un problema. ¿El jefe está bien? Oh, sí, no le pasa nada. Mike Irán, el piloto. Anoche la gente de Morelos le propinó una paliza. Le rompieron el brazo y la mandíbula. Está en el hospital. Oh, Dios. Sí, es una lástima. En fin, tendrás que correr por él. Espera, ¿qué? Frank, Tom, yo... En media hora darán la salida, así que no hay nada que discutir. El Don quiere ganar. Y más importante, quiere que Morelos pierda. Y tú eres lo mejor que tenemos. De lo contrario, estaría hablando con otro. Vale. Vale, Frank. Bien. Ralphie ya tiene el coche listo. Ve a la pista de inmediato. Con todos ustedes desde Europa, el favorito, Martin Lichtenberg, que hace un parón en la competición internacional para correr con nosotros hoy. Últimas noticias desde la parrilla. Mike Irán, el ídolo local de Lost Heaven, no correrá. Lo sustituye... Tommy Angelo. En fin, en nombre de todos, habrá que desearle suerte. Todos han ocupado posiciones y están listos para arrancar. Lichtenberg tiene problemas, algo le pasa a su coche. Lichtenberg eliminado, el favorito está fuera. ¿Quién conseguirá sobrevivir a la primera curva del circuito de Lost Heaven? ¡Se están apretujando! ¡Veo algunos choques! ¡No se andan con chiquitas! ¡Aquí no solo salta mi vida! ¡Hijo de perra! ¡Saltando chispas! Anderson, ¿eh?
Los tres siguen bregando, pero aún queda tiempo. ¡Hijo de perra! Habrá algo brusca. Con suerte, no será nada grave. El abandono de Lichtenberg ha abierto la carrera. Todos duelen la victoria. ¡Qué malo! Luis y Jackson. Con todos ustedes desde Europa, el favorito, Martin Lichtenberg, que parón el... Todos han ocupado posiciones y están listos para arrancar. Los coches rugen, pero en boxes se ven caras de preocupación entre los mecánicos. Lichtenberg tiene problemas, algo le pasa a su coche. Nada grave. Menuda batalla están librando García y Jackson. Seguido de Moore, cualquiera puede ganar. Entran en la segunda vuelta. ¡Oh, joder! ¡Dios! La primera posición, Omi Angelo se pone en cabeza. Angelo sigue en cabeza, ¿se mantendrá así? Tommy Angelo va en cabeza, ¿pero aguantará? Lichtenberg ha abierto la carrera. Todos huelen la victoria. ¿Es el podio final o alguien todavía tiene algo que decir?
Taylor, Anderson, Angelo. Los tres siguen bregando, pero aún queda tiempo. El novato Tommy Angelo sigue mandando. ¡Qué suerte tenemos! ¡Eh, Tommy! Aquí está nuestro campeón. Hola, Tom. Yo solo puedo estarte agradecido. Jugaba 6 meses de alquiler. Gracias a ti no estoy en la calle. Solo he hecho lo que me pidió el Don. Bueno, me gustaría devolverte el favor. Pásate por mi taller cuando puedas. Tengo algo con lo que seguro ganarás dinero. Claro, gracias. Confiaba en ti, Tom. Hoy nos has hecho ganar mucho dinero. Morelo se va a pasar unas cuantas semanas a 2 velas. ¿Y qué ha sido del europeo? Ah, el pobre seguro que ya está criando malvas. Toma, te has ganado hasta el último dólar. Invita a cenar a tu chica. Gracias. A beber, chicos. ¿No tienes chica? Pues no te lo gastes en alcohol. Ha sido emocionante, ¿eh? Salud. Nah, más bien, le compraré a mi madre un abrigo. Buen chico. Voy a echar un trago. Enhorabuena, campeón. Ah, suerte de principiante. Pues, como yo había apostado por el otro, invitas tú. Listo. Ya puedes salir en las fotos. Gracias. Y cuando acabes de celebrar la victoria, deberías buscar a Polly. Está tan borracho que lo podría atropellar un coche parado. Sí, de acuerdo. Después lo llevaré a casa.